No, olvídate. Está todo sucio, se ve todo nublado. ¿Ahí está lo que está firmando? ¿Está firmando? Sí, pero está bien fea. Fíjate, mira, fíjate tú para que I veas. think it's a different camera. Yeah, and that one's just bigger. Cuidado, David, cuidado. That don't look like my camera. ¿Qué pasa? Mira aquí, tenía que graduarla, mija. Ah, no sé. ¿Ya la graduaste? ¿Ahora se ve clarito? Yeah, this thing Permiso, was, Susana. that thing was bigger. Cuidado, tengo testigo. Tengo testigo. Bueno, yo, esta es una prueba que estamos viendo. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba. Como yo no muevo las caderas, como yo no muevo las caderas. Mira cómo yo estoy. Ahí. ¿Qué es lo que mueve esto? No está moviendo nada. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. Mira, mira cómo se baila, mira David. Tírame los pies, mira cómo se ven los pies moviéndose. Ahí. Ah. Bueno, buenas noches. Hoy es enero 31 de 1996. Y nos encontramos aquí en mi casa. Y aquí tenemos a Gastón, que nos ha venido a saludar desde Israel. En un viaje de unas cuantas visitas que ha hecho. Acaba de regresar de California de ver a su hijo Pepe, y entonces vino aquí a saludar a sus nietos y a su hija Vera, y queremos entrevistarle, hacerles algunas preguntas sobre su estadía en Israel, y primero que nada queremos que nos dé un saludo de cómo se siente aquí en la ciudad de Miami. Así que Gastón, ¿cómo te sientes? Bueno, yo me siento muy bien, la verdad que llevo aquí un par de días, he paseado muchísimo, he comido muy bien, sobre todo ayer fui a un restaurante que se llama Bahamas, que me comí un pargo de 2 libras y media, casi 3 libras, estaba por la maceta. Por la maceta, como dicen allá en la Isla del Encanto. Una sopita de pescado que estaba muy buena también, llena de pescado, rebosante, con pancitos y tostones. Bueno, eso fue un banquete y ahora me acabo de comer. ¿Qué te comiste, Gastón? Pues Gloria hizo un arroz con... No con macarena, carajo, ¿cómo se llama eso? Calamares. Calamares. Oye, la macarena es un bailecito que se baila, que... Oye, después sí, puede... Sí, precisamente lo vi en Filipinas, estuvo hace un poquito y lo vi bailando. ¿Sí? Porque yo no, en Israel yo no sabía nada de la macarena, la verdad, eso... ¿En dónde tú vives en Israel, Gastón? Yo vivo en Natania, eso es en la costa del Mediterráneo, en el West. Uh-huh. Es un lugar precioso, vivo frente a la playa. ¿Tienes tu apartamento allí? Ah, yo vivo en el noveno piso con un balcón inmenso. ¿Algún familiar vive contigo en Israel, obviamente, aparte de tu esposa Gloria? Bueno, vive lo más cercano, sería lo más cercano en sangre, sería Susana, con 3 niños y el esposo. Ahora va a tener un niño en marzo del 96, que serían 4 hijos. Y está Gobi, que vive en Jerusalén, que tiene 3 niños. Ahora, aparte de eso, me he encontrado con un familión inmenso, un familión que yo no conocía, nada más que de niño yo oía hablar que ellos existían. ¿Y lo pudiste saludar? Ah, encontré una prima. Sí, ¿te dio satisfacción encontrar a esa gente? Muchísimo, que... muchísimo. Sí. Sabes que tengo familia allí en Israel, una familia grande y bonita. ¿En qué ciudad? ¿En bueno, Jerusalén o Tel Aviv? No, no, no. Sí. Alrededor de todo Israel, en el norte, en Haifa, en Tel Aviv. ¿A dónde hablo? En Jerusalén, tengo hasta en el sur, Kiryat Gat se llama la ciudad, no, todo alrededor, un montón de primas y primos y sobrinos y el diablo. Eso. Hoy es el 96, o sea, ¿qué tiempo lleva ya en Israel, Gastón? Bueno, en realidad yo no he estado firme en Israel, más bien he estado a ambos lados. Por ejemplo, en el 95 estuve en Israel unos 3 meses y casi 9 en California.
pero se puede decir que desde el 93. A este le llaman Mimi, la bebé. Ella hace el papel de bebé. Mírenla. Una cosquillita, ven. Dale la cosquillita. A ver la cosquillita. A ver, Mimi. A ver, abre. Pancita, ay, qué rico. Ma, tiene zapatorra, fresca. ¿Qué? Dame la patita, aquí. Dame la patita, aquí. ¿No? Dame la patita. Dámela, dame. Esta, dame. Muy bien. Dame la otra, esta. Cámara, la graba. Ya. ¿En España qué estamos, papi? Estamos en Andalucía. ¡Ole, tu madre! Ahí estamos en un restaurante andaluz que se llama Las Tapas. Hemos pedido camarones de anadillo, tortilla española, parrillada de marisco, mero a la parrilla, parrillada de marisco otra vez, por repetirla porque es importante. Cerveza, me estoy metiendo una cerveza, vean que no es mentira. Mmm, qué rico. Ya no te emborraches, papi. No, yo ya llevo 6 con esta, porque el ambiente aquí de España me está diciendo. ¡Ole! Mami, take me, I want to say something. El ambiente aquí, las calles de España, los balcones que tenemos aquí con esta casa, la gente se puede ir por ahí. ¡España! Miren, este es lo de papi. Acabo de pedir uno, nada más que para él. ¿Vas a comer? Hay una parrillada de marisco. ¿Y tú, David? ¿Tienes hambre? No. ¿Dos camarones como de verdad? ¿Qué tú pediste? ¿Camarones qué? ¿Enchilado? Enchilada de camarón. Una parrilla. ¿Qué pediste, David? ¿Cómo se dice eso? ¿Qué tú pediste? ¿Cómo es que se dice? Una parrillada. ¿Tú te crees que está en Argentina? ¿Y Susi qué pidió? ¿Y tú, Su? Ella pidió un sticker a la plancha. No, ella pidió un guanaco. ¿Ah? Ella pidió un guanaco. Yo pedí pollo. ¿Pollo? ¿Pero pollo cómo? Pollo de media chumona, media cubanona. Pollo frito, pollo. Un pollito de niñito. Wait, 1 second. And now we are going to the secret segment show. You me choosing. Todo decidirnos qué postre vamos a comer, porque fíjense lo que sea. Esta no, esta sí, no. Sí, esa vamos a dejarla porque... Ahora están sirviendo champán aquí. ¿Aquí qué dijiste, papi, que te están sirviendo? Una jarra de champán. Champán. La Jaya. ¿No traemos a la taza? Bueno, poquito a poco empezaron a llegar las cositas. Miren el Piggy Piggy comiéndose un camaroncito. Esta película se la voy a mandar a Susana y a Gobi. No, eso no puede fallar. Gloria, ¿qué tú haces? Me comulgan. ¿Qué yo estoy haciendo? Se hereda. Ah, poniendo la tortillita dentro del pancito. La tortillita dentro del pan. Miren, mira cómo come David. Estos son camarones. Imitación de camarones. Calamares. Leche, pescado con la forma de camarón. No. ¿Qué estás comiendo, David? Tú sí, cómete un camaroncito. Cómete uno, mamá, ¿no? Ese no, es mi papá. Dale ese, dáselo a Susi, papi, que tú comiste. No, yo sé. Mi papá tiene hambre. Divide a Susi, divide esa con Vera. No, no importa. Coge, ya que me quieres quitar el plato. ¿No? ¿Tú quieres que te dé el mío? ¿Todo bien? Dame. Miren, para que ustedes vean que yo soy la más decente, este es mi platito. ¿Voy a ver el camarón? No. Miren ahí. ¿Echa un pedazo de pescado ahí? Miren, ¿sí? La otra. Óyeme, mira qué miserable, viste el miserable, lo que me está echando el pescado, que se vuelve el camarón que está echando el pescado. No, mira. ¿Y pues, quiere que te dé? Oye, mira. Oye, ya te va a hacer daño el pescado. Qué camarón. Pescado más lindo. Mira qué lindo lo de...
¡Ay, qué rico! Ay, me quitó frío, David. Me quitó frío. Dios mío. Hola, aquí estamos en Key West. Aquí. Bueno, y son las 2:30 de la tarde y... ¿Tienes mucha hambre? El día, tengo hambre porque es que... Tengo hambre, por eso es que pierdo con la tabla con Davidcito. Porque es que él se pone a joder y entonces tengo hambre. David, ven acá. El día está medio nublado, está lloviendo aquí. Con nosotros se encuentra Gastón, Gloria. Y aquí está Susi. Over there, there's a little manowar and a small jellyfish. Maybe you can come and see it. You see the tentacles? The little... Bueno, y hoy es febrero 6, que es hoy. Hoy es martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de la paella te apartes, porque miren qué clase de paellón vamos a preparar. Mira, aquí tiene la olla. Eso es el empezar, vamos a ver. Queremos empezar por aquí, por el hoyón. ¿La olla? Esa es la tapa. Esa es la tapa. Así que, si ustedes pueden materializar el tamaño de esta cazuela. Tengo cara de tapa. Y lo que va adentro, mi hermano. Bueno. ¿Qué es lo que va adentro, Gastón? Bueno, mira. Bueno, mete todo. Le clamé. Ajá. Le dejo Carlos. 8 libras de camarones. Chico, de medio, un 6. Búscate los dos, chicas. ¿Camarón? No, pero ¿cuántas libras? Como 5 libras más camarón. Esto es, ¿qué es esto? Scallops. ¿Cómo se dice scallops? Vieras. Escalope. Cebolla. Cebolla, ¿sigue por allá? Mira. 16 cebollas grandes. Mejillones. ¿Dónde están los mejillones? Aquí. Están para comerse ahora mismo. Los clams, cangrejo. Falta lo más importante. Sí, la boca, porque la vamos a comer. Sí, ya le dije. ¿Lo enseñaste? ¿Lo tomaron peligroso? Castañuela, lleva castañuela también. Yo quiero decir que yo soy el que originó esta paella. Ah, sí, ya. Porque bueno, yo, tú la empezaste. Claro, porque yo fui el que traje los camaroncitos esos cagalitrosos que yo traje ayer. Así que, vamos a ver. Bueno, Gastón, ¿qué tú opinas? Bueno, yo opino porque ya yo tengo experiencia de lo que es eso. Y yo sé que lo que viene por ahí es de película. ¿Tú estás preparando ya los dientes? Óigame, yo no como hace 2 días. Hace 2 días que yo no como. Pregúntale qué comió ayer. ¿Y qué fue lo que tuviste ayer por la noche? Que me dicen que fue un manjar lo que hubo ayer por la noche. Ah, la verdad, se me había olvidado. Me comí unos camaroncitos ayer a la plancha. ¿Así? Picantitos. Y comí otra vez. Pues yo a ver, no está camarón todo el tiempo. Comí otra vez camarones a ajillo. Ajá. Bueno, ya que estamos en esto, ¿cómo te pareció Key West? Que no te quería preguntar cómo quedó Key West. El Key West estaba bueno. Pero hay mucho huele. Sí, había mucha mariposa, ¿verdad? Había mucha mariposa. No sé si es que en esta temporada de mariposa. Sí, parece que están las palomitas, están, tú sabes. Está muy bueno, me gustó. ¿Te gustó? Yo lo conocía, me gustó. Qué bueno. A Gloria le gusta. Ajá. Vimos la casa de Hemingway por dentro, muy bonita. ¿Sí? ¿Estaba buena? Sí, coño, una casa tremenda. Una clase de mansión. Todos los muebles antiguos de aquellos tiempos, la mesa donde él escribía, ¿no? Está un fenómeno. Está bueno. Sí. Lo único que no dejaron entrar. ¿A dónde? A la casa de mi hueca que le tiraron las películas. Oh. O sea, no a la entrar, cámara, no la dejaron entrar. Pero no dejaron entrar la cámara. Ah, por eso es que no tenemos nada grabado de la casa, ¿verdad? Ese es el problema. Y a ver, ¿qué tú me cuentas? ¿Qué te cuento? Que estoy arreglando la cámara. ¿Qué pasó? Poniéndole al día. Hoy estamos a 8, ¿no? A 6. Adiós. Sí, y es martes. En todo momento. Ni te cases quiero ni te embarques. Quiero decir que Vera peleándome en todo momento. ¿Por qué? No quiero comer y ya me porque siento. Dice que es una que todo lo que yo hago Yo quiero hacer un comentario ya que estamos en esto, porque yo tengo que darle el mérito que se corresponde a Gloria, porque yo no sabía de las artes culinarias de Gloria. Y oye, yo sé que... Un momentito, espérate. Tú quieres coger partícipe ahí, tú quieres estar partícipe ahí, porque yo honestamente no sabía que a ella le gustaba tanto la cocina, en ese aspecto de cocinar. Pero
¿Cómo tú dijiste? Y tiene buen diente, definitivamente. ¿Cómo tú dijiste al principio? Las artes culinarias. Mira. Las artes culinarias, claro. Esto es un preámbulo y son las, vamos aquí para que ustedes vean, son las 6 y 18. Volveremos más tarde para ver cómo está el paellón. No, hay que presentar aquí el paellón este. Bueno. Le paellé. A mí el problema que tuve con Key West es lo caro que son los hoteles. Mario ese demandó 300 billetes por cuarto. No joda. Esto es un poquito caro, ¿eh? Pues alquilar uno para los niños, uno para nosotros. Sí, y uno para ustedes. Estuvo caro. La comida estuvo cara, pero 300 pesos. Pero éramos 5 o 6 comiendo, ¿no era? Claro. Ah, bien, 300 pesos. Se puede pensar que está más o menos. Está en los precios. Sí. Está bueno, la verdad que está bueno aquí, güey. ¿Se puede volver? Sí. Bueno, entonces volveremos más tarde con el paellón. Y este programa se acabó. Bye. La parte 2, aquí ya ven cómo se está preparando esto. Quiero que vean esto aquí con detenimiento, porque yo esto quiero quedarlo para la posteridad. Miren cómo está quedando eso. Yo quisiera que ustedes pudieran sentir el olor en la cámara. Se lo vuelvo otra vez a... Les vuelvo a olfatear para que sigan oliendo. Qué envidia, caballero. O sea, esos son camarones, envidia. No se equivoquen. Oye, mira, envidia son lo que vean la película. Envidia son para los que vean esta película, porque se van a chupar los deditos. Ahí van tirando ya las cosas esas que usan las... Españolas. Las españolas, ¿cómo se llaman? Las castañuelas. Castañuelas. Nos movemos así de abajo para arriba. Suculento el caldero. Caldero es una cortesía de Popular Discount aquí en Miami. Seguimos ahorita. ¿Cómo está la película, Vera? ¿Cuál película? Tengan una idea de que esta paellita... De cómo está esto, ¿no? Está formándose. Esta grabación empezó a las 6 y 18. ¿Qué hora es? Y son las 6 y 43. Así que llevamos 25 minutos en este proceso. Ya ustedes ven el aspecto. ¿Aquí qué te parece? Bueno, y siguiendo con este manjar suculento después de... Ustedes pueden ver ahí la hora, que es las 7 y 44. El día 6, y le vamos a enseñar lo que hemos cocinado hoy. Porque yo también metí la cuchareta ahí. Sí. Miren para allá, deleítense por favor de esta cosa tan linda. Preséntala, Gloria. No, preséntala tú, chico. Esta es Gloria's Paellas. Y para él también, por si acaso, para que no se pongan celosos. Para todos. Y ahí está la paellita, señores, acabadita de hacer, bien sabrosa. Luce con una cara. Por aquí tenemos también los tostoncitos. Así que ya mismo viene la cena. ¡Qué rico vacilón! ¡Pa, pa, pa! ¡Ay, Dios mío! Estos clams. Bueno, Gastón, ¿cuántos clams te has comido? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, ni lo cuenta, aquí cinco. Lo voy a enseñar. ¿Aquí falta uno? ¿Qué? ¿Era media docena para él? Ahora sí. Seis clams de tres cuartos de libra cada uno. Primera vez que me como un clam tan grande. Mira, cuéntame eso. O sea, que esto me hace recordar. Dale. Cuando Gastón te decía a ti... Piggy Piggy. Cau Cau. Y yo le decía al Piggy Piggy. Toma ahora Piggy Piggy, porque mira cómo se ha comido. Piggy Piggy. Yo le decía, a ver, a Cau Cau. En Hawái, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo nada. ¿En Hawái? Sí, me acuerdo, la verdad. Qué gente chip. A mí nada más me dieron arroz. Y fue lo único que me dieron a mí, arroz. Y aquí el vacilón que comió todas las almejas. Y le fuiste echando todos los pellejos y la cosa papi en el plato. Ay, Dios mío. Mira, coge, mira. Coge, mira, la sombra, coge. La verdad que esta capaella lo que tenía era arroz nada más, no tenía más nada. Sí, porque lo demás se lo comieron ustedes. Nada más que tenía arroz. Arroz, camarones de tres tamaños. Los clams, los mejillones, el... Yo quiero que decirle, yo le acabo de decir a Elonia que yo le puedo dar un contrato a ella por 3 años, garantizado. Y le podemos poner al sitio Gloria's Place. O el nombre que ella escoja. Gloria's Seafood. Ella escoge el menú. Yo dirijo la operación desde afuera y Gastón es el inversionista. Pero le he puesto la mesa en la oferta en la mesa, pero no me han contestado, así que espero que
Lo que pasa es que estás haciendo el coñazo por 3 años con dinero de ajeno. El dinero es mío, la cocinera es mía, la idea es mía. ¿Y qué por ciento llevamos nosotros? Y las ganancias las tenemos que dividir. ¿Para qué forma la dividimos? 50-50. Coño. Oh. Sorry, but remember, I'm going to get your customers, so I want a percentage of that. Ah, también. Bueno, también, porque estoy a querer 10% de eso. ¿Qué 10%? Yo voy a conseguir todos los customers. Eso mía. Es lo principal. How much? Vamos a darte un 20%. Vamos a darte un 10%. Papito, negotiate for me. No, ¿qué coño te va a dar un 10% si la comida se va a vender sola? No, 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 vamos a darle un 20% de la ganancia. Si hay ganancia, nos chequeamos. Claro, si hay ganancia. Y si hay ganancia, no. Ah, no, no. Podemos ofrecerte hasta 50%. ¡Ah! ¡Chupa! 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 Tú chequeas los libros, sabes lo que se gana. ¡Chupa! Sigue chupándote los dedos. Lo más importante es que la cocinera o la chef. Eso es lo más importante. Y yo que voy a comprar los camarones, esas cosas, que voy a pagar su precio justo. No, yo sé, ¿qué compro también? Eso es 2 pesos. No, déjame comprar a mí, que hay que ir clavo. No, déjame comprar a mí, coño. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo meneo el arroz, ¿no? No, tú eres la que, tú eres camarera, vas a coger la propina. Porque aquí va a venir gente de Alcurnia nada más, no va a venir gente linda. Ah, ok. Porque tú eres de paella para arriba. Esta es la realeza, la madre. El plato más chip es la paella. Aquí de Lady Di para arriba, para que lo sepa. ¿Y cuál es el más caro? Pues ¿y la paella la más barata, cuál es el más caro? Pues la langosta. La parrillada. Oh, está bien. La langosta la termidor. Ok. Una parrillada de marisco. Ah, también. Coño, hablando de parrillada, qué rica es. ¿Dónde vamos mañana? ¿A las tapas? No, ¿a qué tapas? ¿Tú es que no tapas y van a dar esto a mí? No, ustedes quieren comer. Bueno, qué bruto tú eres. Ya vi la parrilla que se comió Gloria, ¿no? Qué bruto tú eres. ¿Por qué? En vez de estar ese dinero ahí, me da, habríamos gastado mejor el dinero aquí. Hay una parrilla. Aquí sí comemos bien. Papi, ¿por qué te dijo bruto? Quiero meterle un bofetón ahí. Sí, please. Está bien duro, para mí también. Te quiero decir que todavía en el caldero que... Mira aquí el HP esta. Vete a enseñarme. Ahora me diga. Es agua pica. ¿Así que? No. Porque todavía queda. ¿Qué? ¡Qué rico! Ok. Este es el dúo Las Desafinadas.